Hey, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Herrera y en el video de hoy te voy a mostrar paso a paso cómo puedes abrir y verificar tu cuenta de Coinbase. Lo que te voy a mostrar es de hecho la apertura de mi propia cuenta en la plataforma, así que lo único que tienes que hacer es mirar la pantalla de mi computador para que puedas ver los pasos necesarios para que tú abras tu propia cuenta de Coinbase. Así que sin más, vamos directamente al tutorial. Bien, para crear una cuenta, obviamente primero lo que vamos a hacer es buscar Coinbase en Google y le damos clic aquí. Luego, una vez aquí dentro, le damos aquí donde pone Get Started. Ahora, muy importante para abrir su cuenta con Coinbase, si quieren recibir 10 dólares en Bitcoin completamente gratis, lo único que tienen que utilizar es el link que van a encontrar en la descripción de este vídeo. De esa forma, al abrir su cuenta en Coinbase, van a recibir 10 dólares en Bitcoin. Y una vez abran la cuenta, ustedes también van a tener ese link, el cual lo pueden compartir con sus amigos o con cualquier otra persona. Y cuando ellos lo usen, tanto ellos como ustedes, cuando ellos abran la cuenta, van a recibir 10 dólares en Bitcoin. Así que de momento ustedes utilicen el link que está en la descripción. Si no lo utilizan, no pasa nada, va a ser una cuenta completamente normal de Coinbase, simplemente que no van a recibir estos 10 dólares en Bitcoin completamente gratis. Y luego aquí lo primero que nos pide es que tenemos que rellenar el nombre y apellido, un email y crear un password. Aquí es bien importante que pongan el nombre tal cual aparece en su documento de identidad, porque luego van a tener que validar su identidad con algún documento de identificación, así que asegúrense que utilizan el nombre tal cual como lo tienen en ese documento. Cuando hayan rellenado estos campos, le dan clic aquí a donde dice que soy mayor de edad y que acepto los términos de condiciones y las políticas de privacidad, y le dan clic aquí donde dice crear cuenta. Luego supongo que dependiendo del país en el que estén, le va a salir este aviso donde es básicamente todo el tema de protección de datos, así que es como un repaso a las políticas de protección de datos de Coinbase. Le echan un vistazo y le dan a Next. Y luego aquí les va a preguntar si les interesa que Coinbase les envíe emails comerciales. De momento le voy a decir que no. Y luego aquí nos dice que nos van a enviar un correo de confirmación, así que vayan a su bandeja de entrada y miren a ver si recibieron ese correo. Yo ya he recibido el mío, así que le dan clic aquí donde dice verificar correo electrónico. Y luego aquí por cuestiones de seguridad les va a pedir que añadan un teléfono móvil. Supongo que esto también depende del país en el que estén abriendo la cuenta de Coinbase, y esto es para tener, digamos, una capa extra de seguridad, porque cada vez que deseen entrar les va a pedir que ingresen un código que les van a enviar a su teléfono móvil. Así que ingresen su teléfono móvil y le dan aquí a enviar código. Luego aquí en esta pantalla simplemente ingresen el código que le van a enviar en un mensaje de texto y le dan aquí a enviar. Luego nos van a preguntar cuál es nuestra nacionalidad, así que elijan aquí de este menú cuál es su nacionalidad y le dan a enviar. Y luego aquí en esta pantalla le van a pedir datos personales adicionales como su fecha de nacimiento, su dirección, el código postal, el país en el que viven. Aquí nos preguntan para qué vamos a utilizar Coinbase, de dónde provienen nuestros ingresos y actualmente si estamos empleados o desempleados. Una vez rellenado esos datos, le dan a continuar. Luego aquí nos pregunta qué tanto volumen de trading vamos a tener con criptomonedas por año y en qué industria trabajamos. Así que ustedes rellenen acorde a su situación. Y luego aquí nos van a pedir que verifiquemos nuestra identidad por medio de algún documento de identidad, como puede ser un pasaporte, la licencia de conducir o un ID. Así que ustedes seleccionen dependiendo de las opciones que le estén dando. Yo en mi caso voy a seleccionar tarjeta de identidad. Luego aquí nos va a mostrar tres diferentes opciones de cómo podemos comprobar o verificar ese documento. Uno es utilizando la webcam del computador, otro es utilizando la cámara de su teléfono celular, o si tienen ya una foto de ese documento la pueden aquí subir directamente. No estoy seguro, yo voy a utilizar aquí el teléfono móvil a ver qué pasa. Y luego aquí lo que sucede es que les van a enviar un link en un mensaje de texto en el que ustedes van a abrir ese link, y ahí les dice que suban dos fotos sobre su documento de identidad. Supongo que depende del documento que hayan seleccionado. En el caso mío me pedían una foto por cada cara del documento, y una vez la subí más o menos la pantalla se veía así y le di a enviar. Una vez hayan subido las fotos de ese documento, les va a poner esta pantalla que dice que ellos están verificando la identidad y la veracidad de ese documento y que nos van a hacer saber mediante un email cuando esta verificación ha sido completada. Así que vamos a ver cuánto tiempo se tardan en verificar mi documento. Luego aquí nos envía a la página principal de Coinbase, donde vemos aquí en la parte de arriba que dicen que están verificando ese documento y que se puede tardar algunos cuantos días. Esperemos que no se tarde mucho. Voy a esperar un rato a ver si me envían algún correo de confirmación. Aquí como ven ya llegó mi correo de confirmación que ya verificaron mi identificación.
atención, este correo solo se tardó unos cuantos minutos desde el momento en que envié las fotos de mi documento. Bien, así de fácil es como puedes abrir tu propia cuenta en Coinbase. Este video en realidad es un segmento de mi video tutorial completo sobre Coinbase, así que si te interesa aprender más sobre cómo usar esta plataforma para comprar, vender o transferir bitcoins o cualquier otra criptomoneda, voy a dejar el link de ese video en la sección de descripción, además del resto de links mencionados en este tutorial. Si encontraste este video útil, lo único que te voy a pedir es que le des al botón de like, ya que con esto ayudas muchísimo a este canal, y si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Si te interesa este tipo de contenido, considera suscribirte para estar al tanto de los últimos videos de este canal, y si tienes alguna duda sobre este tutorial, déjamelo saber en los comentarios. Hagan el favor y se cuidan mucho. Nos vemos en un próximo video.